Bueno, pues un capítulo nuevo de Rompiendo Cosas con Van & Ways. En esta ocasión vamos a estar instalando unos focos de largo alcance LED de la marca Augsbeam, que los tenemos ahí atrás, ahora os los enseñaré. Y es una modificación que ya tenía pendiente desde hace tiempo, pero aún no había hecho y quiero compartirla con vosotros porque Augsbeam te da la posibilidad de hacerlo muy muy fácil, porque por lo general cuando tú haces una instalación de focos, pues no es conectar el foco a la batería y ya está. Lo suyo es que pase por un relé, por un fusible de protección, porque bueno, los puedes conectar al mando del coche, pero si tienes una centralita o una botonera con la que activarlos, pues mucho mejor. En este vídeo os voy a enseñar el kit que tenemos de Augsbeam, que es una empresa californiana. Fijaos desde dónde apoyan este proyecto de Subaru, con el que nos vamos a ir a Portugal dentro de muy poquito. Y en este vídeo no os trato de convencer de que compréis este kit, porque si tiene una cosa mala es que no están homologados los focos, y aunque los puedas homologar, quizás a mucha gente le tire para atrás. De eso hablaremos después. Primero os voy a enseñar el kit, pero bueno, es que al final pues ha tenido que venir una empresa de California a apoyar el proyecto en vez de una española o una europea, en la que los focos están por lo general homologados y se pueden homologar. Entonces, vamos a ver el kit y lo que a mí más me gusta, que es la centralita botonera, porque viene con todo instalado y solo hay que darle corriente. Ahora lo vais a entender. Bueno, lo primero que voy a hacer es enseñar los focos, que supongo que es lo que antes queréis ver. Aunque para mí, bueno, son unos focos que están muy guays, pero esto está más guay todavía. Vamos a ir con los focos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño unboxing con su pegatina, que el foco en sí es este pedazo de bicho. Es un foco de 7 pulgadas, que vienen a ser unos 17 centímetros, si no recuerdo mal. Os lo medimos ahora para deciroslo exacto. Bueno, exacto, más o menos 17 y medio, son 7 pulgadas. Está hecho totalmente de metal, aluminio, y estos son de 90 vatios y de 9000 lúmenes. Eso quiere decir que van a alumbrar mucho, espero. Son de iluminación blanca, evidentemente, y a ver, la construcción la verdad que se ve bastante buena. Tiene pues bueno, para regular, tiene su válvula aquí para que no se empañen, y bueno, el conector que viene con ellos. Y nada, la verdad que no pesan, a ver, pesan un poquito, pero tampoco es que sea una salvajada. Y viene así, con esto, que es bueno, una gomita para apoyar. Y viene aquí también el arnés, que no estoy muy seguro de si lo voy a usar, la verdad. Vamos a ver cómo viene. Bueno, viene con su conector, evidentemente. Y tiene aquí, bueno, pues su botonera de encendido. Que esta no la vamos a usar y ya entenderéis por qué. Y luego viene aquí con más... Ah, mira, estos vienen con relés y todo. Mira qué bien. Relés, fusibles. Y para que tú le des directamente alimentación a positivo y negativo. O sea, que realmente no tendríais que coger este kit, que es el que os voy a enseñar a continuación, porque este ya viene con su relé y con su fusible. Pero bueno, independientemente de eso, aquí tenemos el otro foco, que no lo voy a sacar porque es tontería. Y ahora, lo que más a mí me gusta, el AUX Power Control. ¿Esto qué es? Bueno, pues mira, lo veis aquí. Es un panel medio táctil, medio de botón. ¿Y qué es lo bueno de esto? Bueno, lo primero, la botonera, muy chiquitina, resistente al agua, aluminio también, no es nada de plástico, salvo esto, que son los botones. Tiene botón de encendido, bueno, tiene también para ajustar automáticamente la luminosidad. Por ejemplo, si es de noche, pues esto no va a iluminarse tanto como si es de día. Y luego aquí tenemos, aparte de las instrucciones, tenemos todo esto que nos permite activar desde la botonera, pues desde el ventilador hasta el GPS. Bueno, tiene un montón de luces para poner si quieres barra LED, antinieblas, etcétera. No sé, la verdad que tiene un montón. La hay de 6 y de 8, yo la he cogido de 6 porque realmente no voy a tener, yo creo que no voy a llegar ni a 6 focos en total. Entonces con esta me va de sobra. Y esta ilumina en verde, que también la hay en azul. ¿Qué es lo bueno de esto? Que bueno, ya veis aquí el conector cómo es, que se conectaría a este cable. Y este cable vendría conectado a, si consigo sacarlo, a esta especie de centralita. ¿Qué es lo bueno de esta centralita? Que tú le das positivo directo desde la batería hasta aquí. No te hace falta comprar ni relés ni fusibles porque están todos aquí. Aquí se conecta el panel este y ya tiene todo sus relés y sus fusibles. Esto es lo único que tendrías que cambiar en función de lo que conectes, porque no es lo mismo que conectes la radio de un coche que 4 focos a la vez. Entonces, bueno, lo único que tendrías que cambiar son esto, que son los fusibles. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no tienes que hacer nada de electricidad, simplemente darle corriente y aquí conectar la botonera. Y estas son las salidas de los focos o lo que vayas a tener, el positivo de lo que vayas a tener. Entonces,
solo tienes que andar pasando cables por el coche, que la verdad que da un poco por culo andar pasando cables, pero por lo menos no tienes que hacer instalación. Así que esto está muy guay. También te viene con un robacorrientes, porque hay que darle señal para que esto no esté teniendo corriente cuando la llave esté quitada. Entonces te viene con esto, y esto lo tienes que conectar a un fusible que con el polímetro tú midas, que tiene corriente solo cuando el coche está arrancado. De esa manera esta caja va a estar con corriente solo cuando la llave esté puesta. Y bueno, luego viene con más cositas por aquí para poner el panel, como este arnés. Bueno, cuando coges las instrucciones, pues te viene aquí el esquema eléctrico, que realmente no tienes que ser electricista ni nada para entenderlo, porque es lo que os digo, aquí veis que este cable es el gordo, es el de la batería, luego tiene aquí el del panel de los botones y luego tiene aquí el positivo que le tienes que dar a bajo llave, que se dice un positivo bajo llave, que es el que va a coger corriente solo de señal para que se active el resto de botonera, y luego pues el negativo. Así que es tan sencillo como seguir esto. Y luego tienes circuito 1 30 amperios, circuito 2 20 amperios, así para que tú conectes según la potencia que vayas a tener. ¿Cuál es el paso ahora? Yo voy a empezar de motor hacia adentro, porque esto pretendo meterlo en algún sitio del vano motor. Bueno, tengo que mirar dónde, a ver dónde me entra, y a partir de ahí, pues sin conectar, evidentemente, porque conectar es lo último, pues ir buscándole sitio a todo y pasando los cables. Aquí podéis estar viendo los otros focos que he puesto a modo de cunetero, porque ya me pasaba en el Vitara que cuando tú das una curva muy cerrada por el monte de noche, no ves lo que tienes en el lateral, porque evidentemente todos los focos alumbran para adelante. Entonces estos no están regulados, los he puesto aquí ahora solo de postureo hasta que los conecte, pero cuando eso, pues seguramente los tenga que abrir más. Estos no son de Auxbiam, estos los tenía ya para el Vitara y los he aprovechado para poner en este. El problema de estos es que me confundí y los pedí de largo alcance, entonces no van a abrir lo suficiente, pero bueno, mejor que tenerlos en una caja, pues están aquí. Así que nada, vamos a buscarle sitio a la caja de relés, que va a ser aquí dentro. Bueno, pues el primer problema que he encontrado es que para no tener que alargar los cables del positivo tenía que estar por esta zona, la cajita, porque si no, no llegaba el cable del positivo. ¿Qué pasa? Que por esta zona está la batería, la caja de fusibles original, aquí tengo el tubo del depósito de los chiscas y está todo bastante, bastante ajustado. Entonces, el único sitio que me quedaba factible, aprovechar el soporte de esto, he quitado un tornillo y más o menos me cuadra. No es como me gustaría que quedase, pero es que no me queda otra. Entonces, con esta chapa que tengo por ahí, voy a hacerle un soporte de manera que pueda atornillar el soporte aquí y la caja de fusibles a la chapina esta, y así que me quede en esta zona que me queda bastante cerca de la batería y demás. Así que nada, voy a preparar esto, voy a cortarlo, voy a pintarlo para que no se oxide, y mientras seca pasamos al interior. Por ejemplo, en el Vitara y en otros coches que ya he instalado algunos de estos focos o he pasado cables de adelante para atrás, traían un pasamuros por donde suelen pasar los cables de ciertas cosas de la instalación del coche original y que podéis aprovechar. En el caso del Subaru, es uno que viene a un lateral y que justo sale por aquí, que me viene bastante bien porque sale justo al lado de la batería y casi justo al lado de la caja de ruedas. ¿Qué me toca ahora? Está guay que vaya por ahí, pero a su vez no, porque tengo que quitar el paso de rueda este de plástico para poder acceder a él. Así que es a lo que me voy a dedicar ahora, mientras seca la chapa que he pintado para poner la caja ahí. Voy a dedicarme a quitar todos los remaches y así poder acceder de manera bastante cómoda. Espero no tener que quitar la rueda, porque me da bastante por ahí tener que quitar la rueda, así que vamos a rezar porque no haya que hacerlo. La verdad que estaría re lindo que este vídeo lo viese una marca de herramientas y dijese: joder, nos molan tus vídeos, vamos a regalarte un montón de herramienta para que trabajes cómodamente. Lo agradecería mucho. Después de pelarme un poco con las grapas y romper alguna, he conseguido quitar el paso de rueda. Aquí lo tenéis. Y eso que se ve ahí es donde salen los cables. Van todo por ahí y se meten por esa piecita azul, que es una pieza de plástico para que no se corten los cables. Y tengo que meterlo por ahí. Y entonces esto va a ir hacia adentro. Os voy a poner una foto ahora si consigo que se vea desde dentro para que veáis lo que es. Y entonces está muy guay porque eso, paso el cable por ahí y en un momento lo tengo pasado. Después de echar 8 años con la mierda esta, ya voy viendo un poco la luz de la instalación. Y este cable es el que va a la botonera, que es el único cable que llevo hacia adentro, me parece. Así que nada, vamos a ello. La verdad que se me está complicando un poquito, pero ya he conseguido pasar un cable como guía, como harías en una casa. He encintado ese cable a este, que es el de la señal. Voy a tirar del cable a ver si soy capaz de pasar este, porque claro,
al tener esto tan gordo, no pasa como si fuese solo el cable. Y efectivamente aquí tenemos el cable, lo he conseguido pasar por el pasamuros, así que solo me queda llevarlo por esas grapinas hacia el hueco y meterlo para adentro. Bueno, me ha costado un poquito, pero por fin lo voy teniendo todo bastante atado. Como os decía, aquí tenemos el cable de la señal del panel y aquí, si lo consigo sacar, no te creo, no te creo. Bueno, ahora sí que sí, después de pelearme mucho, he conseguido, porque bueno, antes es que pasé el extremo que no era, ¿vale? Eso no lo hagáis nunca, pero grabar y hablar es lo que tiene. Entonces, extremo del panel táctil que viene de dentro del coche y pasa por el paso de ruedas y a donde se conecta. Este cable viene de esta cajita. Entonces lo que voy a hacer es ya dejarlo conectado y cerrando esta rosquita quedaría bastante estanco. Entonces este, como es el del panel, no lo voy a tocar más, lo puedo medio esconder por aquí y que ni siquiera se vea. Bueno, estoy haciendo un poco cosas fuera de cámara porque es que si no, no avanzo nada. Lo que he hecho hasta ahora ha sido, bueno, dejar esto más o menos bien. He puesto el positivo de la caja de fusibles de los focos y demás en el positivo de la batería, que ya viene perfecto para dejar puesto, y este cabezal tendría que cambiarlo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, se puede hacer con un polímetro o con esto que es un tester. Esto, le enganchas la pincita al negativo o a cualquier tornillo de la carrocería, pero bueno, como tenemos la batería aquí, pues vamos para ahí. Entonces esto, si tú lo pones en un positivo y se te ilumina, eso es que tiene corriente. Por lo tanto, si se me ilumina este, es que tiene corriente, como ahora, sin estar la llave puesta. Creo, porque no la he puesto, déjame comprobarlo. Exacto, la llave no está puesta, por lo tanto, este tiene corriente, este también, y así vas buscando. Si ves que hay uno que se te apaga, como este, lo que deberías hacer ahora es ir adentro, poner el contacto y volver a tocar. Si se enciende, es que ese es el que estás buscando. Vamos a comprobarlo. Tenéis que acordaros, evidentemente, de cuál es. Pero si toco ahora, no tiene corriente. O sea, que estoy haciendo algo mal. Tengo que investigar un poco a dónde puedo llevar ese positivo de señal en este coche y seguir con ello después. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser seguir con el panel de dentro, que me queda conectarlo y, bueno, no tengo muy claro dónde ponerlo, así que lo voy a poner en un sitio con cinta de doble cara de la buena, esa que no se despega, y cuando le encuentre el sitio, pues ya lo llevaré. Así que, bueno, de todas formas no iba a acabar este vídeo hoy porque no tengo conectores para estos focos, por ejemplo, de los estancos, y tampoco tengo los focos, los habréis visto en la miniatura, van a ir aquí en la tienda de techo, y tampoco tengo el perfil donde van anclados. Tienen que hacérmelo todavía, entonces por hoy voy a hacer lo del panel y se acabó. Bueno, hemos cambiado de día. Como os dije, no iba a poder ser todo en el mismo día. El otro día se me fue la luz y todo. Y bueno, este es el panel táctil, ¿no? Desde aquí es desde donde vas a activar las luces. Lo he puesto aquí. La verdad que en este coche no tenía muy claro dónde integrarlo. Sí que quería ponerlo aquí en el techo, donde, bueno, tiene una guanterita para las gafas y así quedaba bastante disimulado. Pero, uff, tenía que llevar el cable hasta ahí. La verdad que no me apetecía nada. Y aquí, pues, parece que queda bastante integrado, ¿no? Porque como tiene esto aquí, bueno, se ve bastante bien. Y el cable lo he conseguido echar por aquí, no he tenido que cortar el salpicadero ni nada. Y lo único malo de esta posición es que yo soy muy alto y quizás en algún momento me lo lleve con la rodilla, así que veremos cómo resulta. El cable de señal lo habíamos dejado porque no teníamos un fusible que tuviese positivo bajo llave, solo cuando estuviese arrancado el coche. Pero luego caí que aquí debajo hay más fusibles y se encuentra el del mechero, por lo que supuse que el del mechero sí que solo iba a tener positivo bajo llave. Y efectivamente, entonces lo que hice fue volver a quitar el paso de rueda y el cable de señal, echarlo otra vez para adentro y ponerlo aquí, como estaréis viendo ahora en la pantalla. Entonces, si ponemos el contacto, vemos que se ilumina y ya podemos darle a los botoncitos y que encienda las respectivas luces. Así que nada, una vez explicado esto, como veis, quito el contacto y se apaga, ya no hay corriente aquí. Vamos a seguir con lo de adelante, que voy a poner en esta tecla los focos del capó, que ya los tengo casi cableados, que es otra cosa de las que hice detrás de cámaras, y pues ahora lo vemos. Bueno, pues también estuve preparando este cable. Como no es muy legal que digamos tener estos focos aquí, lo que voy a hacer es ponerlos con estos conectores estancos. Entonces esto conectas así y te quedaría conectado de manera estanca, no pasaría nada si le cae algo de agua, y de normal los llevaría quitados, entonces solo se vería esto, y si me paran me van a poder multar igual, pero bueno, yo creo que si se enrolla un poco la persona que me pare, pues bueno, si no los ve conectados, porque al final solo los voy a usar en montaña. Entonces ahora me queda ponerle el conector a este y voy a quitar esta rejilla, y por debajo hay un montón de hueco donde puedo echar el cable y que no se vea. Y por aquí hay un pasamuros como el que tenemos aquí en este lado, entonces lo sacaré por aquí, el positivo aquí.
y el negativo, voy a comprobar si el motor de limpia lo tiene por ahí. Si lo tiene ahí, el negativo se lo calzo ahí, y si no, pues nada, como tengo que sacar el positivo por ahí, pues saco el negativo también y lo meto hasta más amigablemente, que me queda bastante bien. Bueno, he terminado la instalación fuera de cámaras porque si tenía que parar a grabarlo todo se me iba a alargar demasiada la cosa, y al final, pues para pasar cables y conectarlos no hace falta que lo veáis, supongo. Entonces, los pasé por aquí, que al final he tenido que quitar una rayita de estas para que entrase bien el cable, y queda así. Como os digo, esto tiene margen bastante para engancharlo aquí en cuanto me lleguen las grapas hechas con brida, y quedaría así y evitaría que cuando cierre el capó pille el conector y lo aplaste o lo deteriore. Entonces, ¿qué he hecho? Como os dije, he embridado aquí estos cables. Bueno, tengo que hacerlo un poquito mejor, pero bueno, para que lo veáis ahora. El negativo va ahí a ese tornillo, como os dije. Y luego el positivo lo he pasado por aquí, y para que quede un poco más profesional le he metido este corrugado, aprovechando este soporte que había aquí, como este vacío, no sé por qué, pero bueno. Y lo he metido todo por aquí, va por debajo de la caja y sale el positivo aquí. Entonces, bueno, tú lo ves ahora y queda bastante profesional y no se ve un cable suelto ni nada. Y así queda la instalación. Ahora lo que me queda es montar esto otra vez, montar los limpiaparabrisas, y ya os enseño ahora mismo cómo quedan los focos encendidos. Bueno, habéis comprobado que funciona todo, gracias a Dios. Y nada, ahora tenemos que esperar, para vosotros va a ser en un momento, pero para mí va a ser en unos días, porque el perfil que sujeta los focos a la vaca todavía no está hecho. Entonces, hasta que no me lo hagan, no puedo seguir. Así que en un momento nos vemos. Bueno, pues ya han pasado un par de días desde que acabamos de instalar estos focos y ya tenemos el perfil por fin que va a ir instalado debajo de la tienda de techo. Y digo por fin porque de primeras encargué este, para que os hagáis una idea, esto va a ir así, taladrado a la tienda de techo, y aquí los focos. ¿Qué pasa? Que yo medí la base que necesito para atornillar, lo que necesitaba que bajasen los focos porque no quiero que sobresalgan por encima de la tienda. Y aquí vino el error. Yo medí esta parte, que sería donde van apoyados los focos, con la base del foco LED. ¿Qué pasa? Que tú pones la base y aquí entra perfectamente, pero en lo que no cae es que la tienda no es plana por adelante, bueno, ni por ningún lado. Hace como una especie de saliente. Entonces, claro, apoyar aquí apoya bien el foco, pero cuando vienes aquí, el foco te pega en la tienda, por lo que necesitas un poco más de distancia en esta medida para poder apoyarlo y que te libre la tienda de techo. Pues esto me tardó una semana, no me valía, tuve que volver a pedirlo y que me lo hiciesen otra semana más, pero por fin está el definitivo. Si supongo que lo podréis ver, pero esta tiene más base aquí, que es donde van los focos, que aquí, que es lo que atornilla a la tienda. Es un perfil que me han curvado y me han hecho la forma que yo quería, y después yo le he comido estas esquinas pues para que no se vea una esquina vista según lo pongas, y todos estos agujeros, que aquí van los focos, estos son los que atornillan a la tienda, y luego le he hecho tres pequeñitos justo en el pliegue para que, bueno, no se acumule mucho el agua aquí y vaya evacuándose. Lo que me queda ahora es limpiarlo bien con un desengrasante, y luego voy a usar esta pintura anticorrosiva, creo que la estáis viendo ahí bien, que es una imprimación marina, que es bastante potente, y esto va a hacer pues que agarre bien la pintura y que no se oxide. Y después, una vez que esté seca la imprimación, pues voy a usar este, que es un texturizado de defensas, que es para plásticos, pero bueno, como tiene imprimación, pues no creo que haya ningún problema. Y esto va a hacer que la pieza quede con una rugosidad como la de las defensas de los coches, y como esta pintura es mate pero tiene cierta rugosidad, pues yo creo que esta va a ser la pintura adecuada para que se vea un poco integrada la pieza con la tienda de techo. Entonces, bueno, esto no tiene ningún secreto, es echarle la imprimación hasta que cubra en capas finas, después la pintura y dejar secar. Como esto me va a llevar un par de días, porque voy a empezar hoy con la imprimación, dejaré que seque bien, mañana le daré la pintura, otras 3 o 4 capas, y después ya lo podré montar. Así que nada, voy a dedicarme a esto, que esto no tiene ningún secreto que lo veáis, y nos vemos dentro de 2 o 3 días ya instalando la pieza. Bueno, ya han pasado un par de días y ya tenemos esto pintado. Como os dije, imprimación y pintura texturizada. No sé si en la cámara se va a ver muy bien el texturizado, pero no es una pintura lisa lisa, que va a quedar muy bien con eso, que tampoco es pintura lisa lisa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es atornillarlo. Voy a usar tornillos de métrica 8 con arandelas, evidentemente, y estas tuerquitas que son de freno, se llaman, o bueno, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero esto lleva una pieza de plástico, entonces hace que no se afloje con las vibraciones ni nada. Entonces, como
como fuera de cámaras también hice los agujeros por debajo donde atornillar este perfil justo por aquí, pues es lo que voy a hacer ahora. Ya lo he atornillado, he metido 2 tornillos por cada foco. En total, como son 4 focos, pues son 8 tornillos. Y esto, vamos, antes marcho con la tienda que el perfil se caiga. Fallo, error, de no haberme fijado. Bueno, no de no haberme fijado, sino que he distribuido los focos de manera, bueno, pues que quedase bastante equilibrado. Y uno me queda, pues, por delante de este cierre, que es el cierre que necesitas abrir para abrir la tienda. Así que lo que tengo que hacer es quitar los remaches, sacar el cierre de aquí y ponerlo pues un poco más adentro, un poco más afuera, que yo creo que va a ser más afuera, pues para que no tenga el foco por en medio y pueda abrirse aquí. Bueno, como os dije al principio del vídeo, no es obligatorio comprar los focos con la centralita de botonera. Entonces, si queréis solo los focos, viene con este arnés, con sus relés, simplemente hay que darle positivo y negativo a la batería y viene con esta botonera. Tú le das al on, pues tiene la opción que podrías cambiar como posición y se encendería solo el aux bean. No sé si lo estáis viendo ahí. Eso sería posición. Y luego aparte, pulsando el otro botón, encenderías ya lo que es el foco. O el foco sin lo de aux bean. Tiene varias opciones. Entonces, esto estaría muy guapo para Estados Unidos, pero como yo solo os voy a llevar por el monte, esto de posición pues tampoco me da mucho más. Así que lo que voy a hacer va a ser cablear juntos posición y foco para que se enciendan los dos así a la vez y no una vez uno y otro el otro. Pero quería enseñaros cómo funcionan, cómo vienen, porque bueno, igual si a alguien le interesa esto así, yo sé de gente que tiene no estos pero otros y los tiene así con esto conectándose con la deposición, pero bueno, yo lo voy a poner todo junto porque bueno, para fotos sí que queda bien, pero como los voy a usar solo para el monte, pues no me interesa que vayan por separados y así pues unifico la instalación de estos dos positivos. Bueno, y por fin tenemos los focos instalados. He vuelto a grabar fuera de cámara porque si no es que se me echaba el tiempo encima. He tenido que echar el cable desde la caja de relés por la aleta para adentro otra vez, subir por el pilar del medio y hacer un agujerito a esa tapa que me la he cargado cuando la quitaba, pero bueno, es lo que hay. Y de ahí a pasar los cables al techo. Ahora ya están 100% funcionales, pero como os dije, no están homologados y sé que me vais a decir que por el precio de lo que valen estos focos hay alternativas homologadas. Y sí, es verdad, no os puedo decir que no. Porque es verdad. Ni tampoco os voy a convencer de que compréis estos. A mí me han mandado estos y yo tengo que enseñar estos. El caso es que yo no sé si los que hay de este precio homologados en España son de la calidad de estos. Porque no los he visto, la verdad, no os puedo opinar. Yo sé que estos de calidad de construcción son buenos y bueno, pues es lo que he montado yo. Sí se pueden homologar como decoración, que es lo que voy a hacer yo. Para esto no pueden tener instalación eléctrica. Por eso he montado los focos con unos terminales de estos estancos, porque yo de normal los voy a llevar desconectados y el cable recogido, y cuando vaya al monte pues echaré el cable y entonces ya los utilizaré. Es lo que hay. La ley en España está así. Entonces yo sé que los que me seguís en Instagram ya los habéis visto, pero la verdad es que quedan muy muy bonitos, aparte de llamativos. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser pues esperar a que se haga de noche. Tengo que revisar un conector porque sí que es verdad que me estaba fallando y eso es que he hecho mal la conexión, pero bueno, funcionan. Así que vamos a dejar que caiga la noche y ahora mismo vemos cómo funcionan. Bueno, pues ya se ha hecho de noche y aux bean lo tenemos preparado. Vamos a hacer la magia. Como podéis comprobar, esto es lo que se ve con las luces de serie, que bueno, si pongo las largas se vería así. Voy a quitarlas y voy a poner todos los focos del techo. ¡Pum! O sea, es que se hace, estos son los cuneteros, pero los 4 del techo, pues que se hace de día. O sea, podría ir así, que esto es sin las luces del coche, para que veáis. Y eso que realmente están apuntando un poco para abajo, debería de ponerlos más para arriba, pero como no sabía cómo enfocarlos, pues los puse así. Así que nada, aquí tenéis el cacharrazo, la verdad que
ilumina muchísimo. Y la verdad, que así con lo de Augustbean iluminado también no queda nada mal, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo con esta deslumbrante luz y nos vemos en el siguiente vídeo.